Por tercer año consecutivo, los cartageneros no tendremos que pagar por abrir un negocio. Y será el segundo año en el que hemos decidido no aplicar las subidas del índice de precios al consumo en torno a un 10% a las tasas y precios públicos. Solo con estas medidas dentro del Ayuntamiento de Cartagena vamos a ahorrar 6 millones de euros en precios de tasas a todas las familias cartageneras. 6 millones de euros que seguirán en el bolsillo de todos los cartageneros porque tenemos que ayudarles en este momento de crisis. Además, desde el Ayuntamiento hemos adoptado otras medidas de ahorro para las pequeñas y medianas empresas, como es la rebaja del 20% de la tarifa del agua con la nueva tasa, la nueva horquilla que hemos creado del comercio y la hostelería. Son medidas que vamos a mantener pese a las subidas también de salarios que negocia el Gobierno central para nuestros funcionarios, con las que estamos de acuerdo, pero que van a suponer un aumento en el presupuesto para el próximo año 2023 de 4,5 millones de euros más en el gasto de personal. Y tendremos que tenerlo en cuenta, al mismo tiempo que afrontar todas las consecuencias de la crisis por la pandemia del COVID, el transporte y muchas otras medidas como el encarecimiento de la renta de la compra o el combustible o también el coste de la energía. Sube la energía, suben los contratos, suben los sueldos y son efectos de la crisis económica y de la mala gestión que está haciendo de esta crisis el Gobierno central. Nosotros no podemos cargar todos esos costes sobre el bolsillo de los cartageneros, no lo vamos a hacer y por eso el Ayuntamiento exige también al Gobierno de España que adelante los fondos de los ingresos extraordinarios que está recaudando por mantener estos impuestos tan altos.